Buenas tardes, bienvenidos al escenario del día jueves. Esta vez nos toca el doctor Roberto Alonso Silva, el cual nos visita a través de cualquier comisario de Guanajuato, desde ahí. El profesor es egresado de la Universidad, es técnico, así de doctorado. Gustavo fue a la Universidad de Toronto, Canadá, ¿no? Y mayormente de postdoc en DCI junto con el profesor Carlos Carbón. Entonces, bueno, nuestra especialidad es algo de matemática y bueno, no lo puedo pronunciar, pero es mucho más positivo. Hablo de Wilson, no comunicativo, de geometría, ya es un video de James Wilson. Gracias por la invitación. Y bueno, lo que voy a hablar es un poco de. Realmente esta es física matemática. Nada más que yo me pego un poco más en la parte de las matemáticas, porque soy físico. Y este trabajo es en colaboración con el doctor Octavio Bregón y con Hugo. Pues yo creo que se va a venir con dos, ¿no? Y bueno, la idea básicamente es a través de dar una descripción en los espacios no conmutativos. En un espacio no conmutativo, dar una descripción de números. Sí, básicamente la idea, pero lo voy a trabajar con el físico. Entonces, en la formulación, por eso vamos a introducir los Wilson Lopes. Entonces, y eso es bien usado en teoría de campo. Entonces, muchas de las herramientas que vamos a ver aquí, bueno, que uso para calcular estas cuestiones matemáticas son a través de cuestiones físicas como los Wilson Loops e integrales de camino de Feynman, ¿no? Entonces, bueno, este es el plan de la plática. La introducción, el motor de Sever-Mitten, ¿qué es? De hecho, todo está basado en el motor de Sever-Mitten. Es la manera que voy a introducir la no conmutatividad, porque hay varias maneras de introducir la no conmutatividad. Luego vamos a ver, definir lo que son los Wilson loops no conmutativos. Y luego vamos a ver sus aplicaciones. Una aplicación a lo que sería la parte física, que se le puso a la NOPOM. Eso es lo que vamos a estudiar. Y una aplicación como la parte de manual, que sería sobre el invariante de nudos, que es el último nombre, y es muy bien lo mencionas, más o menos. La última parte ya realmente puedo hacer muchos cálculos porque son muy técnicos, pero nada más voy a explicar más o menos de qué trata. Bueno, entonces la no conmutatividad ha existido, bueno, se tiene alrededor de 20 años como interés, sobre todo por teoría de cuerdas, porque Seidel y Mitten descubren que hay uno bajo ciertas condiciones, se vuelve la teoría de campo que obtienen a partir de una teoría de cuerdas, se vuelve no conmutativa, ¿sí? Pero este concepto de no conmutatividad entró en matemáticas por Alan Kohn's, matemáticos así bastante famosos, como Alan Kohn's y hay otro famoso, no sé su nombre. Bueno, lo han trabajado mucho. Y entre ellos los físicos, el mapeo de Seidel-Mitten, que es una manera como que bonita de posicionar la conmutatividad, debido a que es con las mismas herramientas físicas y todo queda determinado a partir del mundo conmutativo, ¿no? Porque, por ejemplo, las teorías estas de Kohn's, eso no nos explica porque en principio no está todo definido en términos, son series infinitas aquí también, pero todas las series infinitas las podemos determinar cada uno en términos del número conmutativo, de las mediciones usuales, por así decirlo. ¿Sí? Es más o menos la idea. Y bueno, lo que les comentaba en esta práctica, lo que quiero ver, son explorar un poco la geometría que aparece en el hecho de meter nudos en espacios no conmutativos. Más adelante les digo que es un nudo, bueno, un nudo es así lo que se puede imaginar de las arquetas, pero matemáticamente se define como cualquier línea que sea cerrada y que no sea intersecta, es una
una superioridad de dimensión 1 que esté cerrada, que haga, que puede dar muchas vueltas, que esté cerrada, pero que no se corte, esa es una condición. No se vale que se esté cortando ahí, ¿no? Entonces básicamente es lo que en el espacio que voy a trabajar yo va a ser, o lo que voy a presentar, es digamos en R3, el espacio R3, el espacio euclidiano, no conmutativo, como que sea no conmutativo, que me implica, por ejemplo, que si yo agarro un lazo en el espacio normal, empiezo en un punto, doy la vuelta y regreso en un punto. Por ejemplo, ahora agarro esa misma parametrización, me meto a mi espacio y resulta que llego a otro punto. No cierro, porque no cierro la curva, que finalmente era cerrada, como que me falla algo para que cierre. Entonces eso es lo que pasa básicamente en el espacio conmutativo, que voy hacia un lado como usualmente mira, y cuando regreso no regreso al punto donde originalmente estaba. Entonces eso es parte de la parte de la idea o lo que se tiene que llevar, ¿no? Que básicamente es la descripción, lo que le estoy diciendo matemáticamente, está en esas ecuaciones, ¿no? El conmutador en el mundo usual es cero, es decir, yo me voy de x a y y conmutan esas variables. Aquí ya no conmutan. Entonces ese término, ese parámetro teta que está ahí, teta mundo, se llama ese el parámetro no conmutativo. Entonces todas las matemáticas que voy a usar, las funciones que voy a usar, van a estar expandidas, así imagínense como una función de Taylor, que expanden en términos de teta, de órdenes de teta, ¿no? Teta 0 sería el mundo usual, teta 1 cuando ya está en el mundo conmutativo, teta cuadrado, teta cúbica y así. Bueno, entonces, ¿cómo se introduce la no conmutatividad? Es a través de ese mapeo que está hasta allá arriba, primero que se llama producto Moyal. Es la manera en que uno introduce o deforma los espacios donde viven mis funciones. Mis funciones, así como ustedes pueden definir funciones en los espacios de R3, tienen sus funciones que usan. Bueno, aquí igual tenemos esas funciones y la manera que las vamos a multiplicar es de ese modo. Donde fije son las funciones usuales. Entonces, este producto lo que agarra son funciones usuales, lo común y corriente, lo que todo el mundo sabe, y lo multiplica con Moyal y me lo lleva al mundo. Básicamente es esa operación. Está en términos de una exponencial, como podrán ver, y la exponencial va con un teta, ¿no? Entonces esto significa la exponencial es una expansión infinita en Taylor. Entonces me va a quedar, pues, realmente el producto Moyal es infinito, ¿no? A menos que por alguna razón las derivadas, que si ven que hay derivadas parciales, la derivada rho actúa sobre la f y la derivada sigma actúa sobre la f, ¿sí? Eso es más común. Entonces esto va ir de derivadas muy altas y va a depender de la tarea en general, ¿sí? Bueno, lo que hicieron ser en cuenta es agarrar ese mapeo Moyal, porque eso lo definieron matemáticos como Moyal, es de Wigner, bueno, varios introdujeron ese tipo de producto. Lo que hace Wigner es llevar una teoría de normas como el electromagnetismo o como el modelo estándar, por ejemplo, que eso ya no es el agarran el modelo de partículas y lo que va de un modelo de norma de electromagnetismo, que es el electromagnetismo, y lo que hace es agarrar las mismas la invariancia de normas de esta teoría, y en donde había un producto usual sustituyen una historia de Moyal. Entonces ahora todo se va a multiplicar. El problema es que nos queda muy infinidad de términos. Entonces ahí Winter lo que se dieron cuenta es que si lo aplicaban reiteradamente, por ejemplo en este caso dos veces lo aplican la transformación, pues se podían dar cuenta que la podían separar y empezar asumiendo que los campos también se expandan en términos de esas tetas, entonces pues lo que descubrieron ellos, y eso es lo que se llama la cosa. Entonces resuelven de manera perturbativa, resuelven a orden cero, les queda, digamos, que electromagnetismo usual, puedo resolver la orden 1 y encuentro el electromagnetismo a orden 1 con un partículo. Resuelven con el orden 1, pueden resolver a orden 2 en el mundo de tal uso, a segundo orden de los mundos aquí. ¿Sí? Para no perderlos total con las ecuaciones que más o menos estoy explicando, aquí son las definiciones de lo que básicamente la primera definición es la que me interesa, la que tienen arriba de la derivada covariante, que es básicamente la misma que conocen, la derivada parcial menos y el campo de norma,
pero ahora la diferencia es que en este nivel, entonces hay una versión de expansión. Pero básicamente se puede leer las ecuaciones, son las mismas que aparecen en el formato mismo, ¿no? Bueno, para no hacer tan larga la introducción, finalmente, lo que les digo, uno puede resolver esto de manera para orden 0, para orden 1, para orden 2, y me quedan esos, por ejemplo, el primer orden conmutativo, no conmutativo del potencial electromagnético, me queda esa forma, un cuarto de teta rho, y esos con un anticonmutado de rho. Y para F me queda esa F, lo que es de F igual, más todos esos derivados covariantes independientes de los campos. Como ven, se vuelve a hacer. Es complicado desde el punto de vista funcional, pero sí se puede hacer, se puede explicar. Es mucha talacha, a lo mejor se lo quiero calcular explícitamente, pero sí se puede hacer. Lo que quiero marcar. En este caso, para tu problema, si veo hasta orden 1, ¿no? Pero no puede. Hay trípodes que ya lo calculan en cualquier orden. Bueno, entonces, ahora lo que voy a introducir es mi siguiente herramienta que usa como físico, que son los Wilson loops. Lados de Wilson, que básicamente es la exponencial de la integral sobre una curva cerrada, C es una curva cerrada, A es el potencial electromagnético, digamos, estoy integrando sobre una línea, ¿no? Sobre una curva, digamos, es la trayectoria de una partícula, puede ser abierto o cerrado. En particular, yo estoy interesado en las que están cerradas, precisamente por los nudos. Para pensar que es una. Puedo pensar que una partícula que se está moviendo en el tiempo me genera un trayectoria de un nudo. Entonces, esencialmente es lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Y qué más información lleva? Ah, bueno, y además es exponencial. Esto se usa mucho para el procesamiento clásico en Ocupa. Realmente, yo no sé qué parece, pero se ocupa. Esto salió de campo. Son los matemáticos. ¿Sí? Entonces, A se puede expandir en términos del álgebra de Hilbert. Eso es algo estándar. Si tienen modelo estándar, eso se pone en composición, por ejemplo, para el SU2, para Jenkins. Esas son las matrices de Pauli y esas tres. Entonces, la línea de Wilson no conmutativa se generaliza, es muy fácil la generalización, es tomar el campo de Gauge. Ahora, en lugar de tomar el campo de Gauge igual, lo tomamos el campo de Gauge no conmutativo, es decir, esa A va a aceptar una expansión a términos de A0, delta 1, delta 2, delta cuadrado, delta cúbica, así sucesivamente. ¿Sí? Y abajo está más o menos ya está la definición explícita, ¿no? Esta tercera orden. Entonces, primero lo expando en Taylor, después, la primera orden es básicamente la exponencial, donde ya empieza a haber algún efecto ya debido al producto mundial, es la segunda orden, la segunda orden, ya esas multiplicaciones ya no serían las usuales, sino ya son multiplicaciones como ya. Entonces, esto realmente se vuelve muy complicado desde el punto de vista imperativo. Pero yo no, por eso significa que no va a ayudar. Ahora, yo me voy a basar en el caso abeliano, que es el más simple, precisamente para poder explicar esto de los nudos. Voy a agarrar el caso más simple, que es el caso abeliano. Entonces, lo que voy a hacer es esa línea de Wilson. Puedo probar que se puede, para el caso abeliano, se puede componer como el producto de exponencial estrella de cada uno de esos órdenes conmutativos. Ese 0, 1, 2 son los órdenes conmutativos. Después, como solamente me va a interesar, lo voy a calcular hasta el segundo orden. A mí me interesa este segundo orden. Entonces, esa es la expansión de cualquier campo de la iésima, del iésimo orden. Ese término no conmutativo, esa sería la expansión de la segunda orden. Entonces, con esa formulita sustituyen una de arriba y encuentra lo que sea el Wilson loop a segundo orden no conmutativo. ¿Sí? Eso es básicamente. ¿Sí? H barra, perdón, no lo sé, H barra de la cuestión de plan, como lo conoce. El primer término que aparece aquí, la exponencial de H barra es alfa 0, es lo que aparece justamente en la línea de Wilson usual, en el mundo colaborativo, en el mundo que vivimos, esa es la definición. Y las demás son correcciones que aparecen en el segundo orden. Alfa 1 representa la corrección del primer orden, alfa 2 el segundo orden, y
como ven ahí aparece un producto alfa 1 y alfa 1, como son la primera orden, pues está seguro, entonces está hasta ahí bien. Ahora, ya tengo ese elemento, ahorita lo voy a analizar desde el punto de vista geométrico, así que como se me estaban. Entonces, a continuación lo que voy a hacer. Bueno, primero vamos a resolver, vamos a hacer un ejemplo físico, que sería el efecto bomba, ¿no? No conmutativo. Entonces, es muy simple este, no sé si todos conocen el problema, básicamente es, tienen el experimento de la doble rendija. Todos se preguntan mecánica cuántica, lo visto. Y atrás se pone un solenoide. Un solenoide de tal manera que el solenoide, su campo magnético solamente está en el interior del solenoide. Afuera el campo magnético es cero. Pero ¿qué pasa? Que el potencial magnético fuera del solenoide no es cero. Su campo magnético es cero, pero el potencial magnético sí es distinto de cero. Y el potencial magnético obviamente dentro del solenoide también es distinto de cero. ¿Sí? Entonces, uno que creería que en, hacen el experimento de lo que pasa es que ven su patrón de difracción como si no hubiera, si no hubieran el solenoide, si hubiera el campo magnético, porque realmente fuera el solenoide del campo magnético. Resulta que experimentalmente lo hacen y se afecta el potencial magnético a las, a los electrones, es decir, el potencial del electromagnético realmente si tiene una, si es físico, no nada más es una expresión este, matemática, un artificio matemático para calcular el campo magnético. Entonces, pues se dan cuenta de este efecto de los físicos y se tiene un patrón de difracción asociado a ese campo magnético, ¿no? A ese potencial magnético, perdón, que no es cero en el exterior, pero el campo magnético sí es cero. Nada más aclararlo, ¿no? Entonces, la manera de resolver ese problema es con esa derivada covariante que desde el principio hay que asumir. En este caso es un ansatz. Poniendo que la exponencial es la solución, la voy a dar de una exponencial de una función. Esa función vive en el mundo no conmutativo, es decir, que es una serie en el parámetro P. Y en lugar de ser la derivada usual covariante, es la derivada estrella, ¿no? Derivada covariante. Lo de KJ es un eje, ¿vale? Es lo que puedo tener. Solo si tiene palabras de covariante. Entonces, lo voy a resolver hasta segundo orden. Segundo orden es lo que nos sirve. Es lo que nos queda en la ecuación, así ya simplificando todas las fuentes. Son las derivadas, la otra parte por la primera parte es la derivada de la derivada covariante, la segunda es la parte de la condición de la potencial de gauge. Para los siguientes órdenes, igual al, a la función donde no lo queda. Y esta cosa resolviéndolo, como ven, esta es la solución. La solución es esto, ¿no? La primera parte me queda los valores en cada una de las direcciones donde está el problema. El potencial a segundo orden, tengo el potencial usual, magnético, el potencial a primer orden, a segundo orden. Y correcciones a ese potencial. Los matemáticos a estas cosas le llaman la autonomía de una variedad. No sé si lo han oído. Es una manera de caracterizar variedades, ¿verdad? Es un disco. Autonomía. Es eso. Digamos que la no conmutatividad me da correcciones a esa autonomía. Eso para empezar. Todos esos términos no aparecen usualmente, ¿no? Entonces, el detalle es que para ver los efectos no conmutativos, ahorita lo vamos a ver. Se los adelanto, necesitan un campo magnético muy, muy intenso. Pero estos efectos realmente para verlos así la vida real, tienen que tener un campo magnético muy intenso, así como estrellas, pulsares, no sé cuáles son las que tienen un campo magnético muy intenso, los pulsares, no sé. En ese tipo de estrellas, aquí en nivel terrestre lo más que no se puedan apreciar esos ahora, entonces ya tengo a segundo orden cómo va la solución. Ahora en concreto voy a agarrar el solenoide y un potencial magnético. Un solenoide en el interior ideal tiene un campo magnético B constante y afuera es cero.
el extremo es el x2, x1 sobre x2 al cuadrado, y en el extremo el potencial es menos 1 medio de x cuadrada y la otra componente es 1 medio de x cuadrada. Es decir, tengo un campo magnético perpendicular, tengo el plano de xy y tengo un campo magnético en el eje z. Estoy suponiendo. Los electrones pasan a través, ya tenemos paralelos al plano de x. ¿Sí? Bueno. Sustituye la expresión que tenía y obtengo esa expresión. Aquí me quedé un poco ser matemático, pero bueno, pero la pi va multiplicado por el campo magnético constante, ¿no? Realmente debería aparecer en cada uno de ellos el campo magnético. Entonces uno ahí puede ver que si me mete un campo magnético muy intenso, esta puede empezar a ver los efectos de la multiplicación. Digamos, esa pi sería el campo magnético, es el campo magnético. En este ejemplo, pero realmente aquí es el campo magnético. Y como ven, a distintos órdenes se relaciona el flujo magnético con los órdenes de mayor orden. Si está involucrado de algún modo, está involucrado en el flujo magnético. Entonces, ahora, bueno, esa es la aplicación a la parte física. Ahora voy a explorar un poco de la parte geométrica desde el punto de vista físico. Bueno, lo voy a ver como físico, pero es una interpretación realmente que hace un matemático. Entonces, aquí les platico tantito la ley de Dion-Sabbat en electromagnetismo. Aquí piensen que todo es electromagnetismo. Entonces, la ley de Dion-Sabbat, no sé si sabían, pero al final de cuentas, uno calcula ahí invariantes topológicos, usando la ley de Dion-Sabbat. Uno de los invariantes topológicos que se calcula es el índice número de lanzamientos, así entonces el número de lanzamiento se sale a través de la ley de Bien-Sabbat. La ley de Bien-Sabbat en el fondo es lo que Gauss definió como líquido entre dos anillos, ¿no? Se los voy a dibujar para no hacerlo tan claro. Creo que sí. Queda permanente. Bueno, entonces básicamente lo que ustedes tienen en el electromagnetismo es una espiral con corriente. Y aquí se generan cierto campo magnético. Bueno, al final de cuentas, salvo las constantes que aparecen en la ley de Bien-Sabbat, lo que me está diciendo es que tantas veces está enredando el campo magnético en mi espiral. ¿Qué tantas veces se enredan? Entonces, digamos, esto le puedo llamar que es un nudo, y a las líneas de campo, aunque son disjuntas, puedo pensar que es otro nudo formado de muchos componentes. Entonces, todas las intersecciones, ¿qué tantas veces está enredando esto? Eso es lo que definen los matemáticos en el mundo. Matemáticamente, lo que hacen es agarran un nudo como es una superficie cerrada. Digamos, en este caso está agarrando un nudo súper trivial, ¿no? Que es un círculo, básicamente. Agarro su superficie y agarro otro nudo. Entonces, ¿cuántas veces intersecta esta superficie? Digamos que es una vez. Antes tiene un número de lanzamiento 1. Así de sencillo. Esa es una manera de hacerlo, ¿no? La otra manera de hacerlo es con los diagramas que proyectan los matemáticos en dos dimensiones. Agarran nudos, los proyectan. Las dimensiones y cuentan las flechitas, les dan una dirección. Otra manera de hacerlo analíticamente es con la ley de Gauss de Newton, pero esa se relaciona con la ley de Sabbat, ¿no? Básicamente es lo mismo que hace el físico calcular. Cuando tenemos n espiras, de hecho ahí aparece el número de lanzamiento, ¿no? Que da n veces vuelta, que está entrenando n veces mi espira sobre el campo magnético. Realmente sí aparece en la física. Muchas veces no nos damos cuenta, pero aparecen ahí cosas topológicas o invariantes matemáticos que sin querer, ¿no? Pero están con la física. Entonces, básicamente ahora les voy a decir el flujo, si recuerdan, el flujo magnético se define como la integral del campo magnético a través de una superficie. ¿Sí? No sé si recuerdan los cursos de electro. Bueno, esta abstracción que está escrita aquí, esta integral es exactamente lo mismo. Es
Exactamente. Entonces estamos midiendo qué tantas líneas de campo están atravesando por la superficie. En particular, la superficie que me interesa es la superficie de la que es frontera mi nudo. ¿Sí? Entonces, a través del teorema Stokes, si recuerdan, aplican Stokes y pasan eso a una integral de línea a la frontera. Y esto se puede escribir como una derivada total, pues en lugar de la derivada total que queda por la encima mayor, que es esta parte. Entonces, C es la curva que encierra un minuto y A es el potencial magnético. El potencial magnético, digamos, en un lenguaje un poco más físico. Básicamente es eso. Entonces, ahí apliqué el teorema Stokes y en lugar de ponerlo sobre la superficie me voy al contorno, por un integrado sobre el potencial. Este cero lo hice porque estamos en el electromagnetismo usual. Entonces ahora, a continuación lo que dice aquí de que es un ciclo trivial, esto ahorita lo explico, es muy sencillo. Espero que no haya ningún matemático que voy a saber simplificar y pueda regañar. Pero realmente eso de ciclos de homología y cohomología, realmente lo que estoy diciendo es un ciclo trivial de homología es una subvariedad de dimensión 1 que es frontera de la dimensión 2. Así se las gastan los matemáticos. Nada más es que sea homológico, es frontera de algo de dimensión 1. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es un truquito matemático, voy a usar lo que se llama la teoría de Poincaré. Entonces estas integrales, si se fijan, son integrales, pero en este caso de líneas, en este caso de la superficie, las puedo llevar a integrales en todo el espacio, que vimos en este caso, les dije, estamos en R3, ¿no? Entonces, y lo puedo hacer a través de esta dimensión. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es completando la dimensión que me hace falta para integrar en toda mi vida con la dimensión. Entonces, por ejemplo, y resulta, aquí haciendo trucos matemáticos, que encuentro una relación, que existe una forma, es decir, lo que quiero que me entiendan es que yo calculo el límite no pretesto y puedo pensar al revés, ahora que el que se enlaza es este y tiene también una frontera, es una frontera de alma. ¿Sí me explico? Entonces, dos cosas se enlazan, puedo pensar que uno enlaza al otro o al revés. Entonces, básicamente lo que hago con la dualidad de Poincaré es decir, yo veía que primero se enlaza uno con el otro. Ah, bueno, no, yo lo veo desde otra perspectiva. Yo creo que esa es la frontera. Es lo único que estoy diciendo. Pues básicamente, eso es C que tengo aquí. Este es C. Y este que tengo aquí. Este es el C0. Es el producido por mi campo magnético. Entonces, digamos, este es un nodo y este es el otro nodo. Y lo que estoy diciendo es que el número de enlazamiento no importa de dónde lo veas, si lo veo de aquí o lo veo de aquí. Si uno lo haga al otro o viceversa. Básicamente lo que dice en esta realidad. Entonces, nada más para ver dónde empieza la interpretación geométrica. Bueno, entonces voy a analizar el flujo magnético, pero no muy mal, usando ese mismo idea. Entonces, hago mi expansión. Resulta que este es el mapeo de serie de Gutenberg a primer orden. Lo puedo reescribir de una forma diferente. Aquí uso yo ese lenguaje porque es el que conozco y es el que se me hace más fácil para interpretar estas cosas. Pero se puede hacer explícitamente con integrales, con otro tipo de integrales, con integrales tipo de Bielsa. Pero a mí se me hace más cómodo y más sencillo hacerlo así. Vuelvo a hacer el mismo truquito, digo, tengo un parámetro 1, ahora tengo mi potencial magnético a orden 1, lo conmutativo integrado sobre el 1. En el otro caso tenía a orden 0, aplico otra vez la teoría de Poincaré y resulta que también aparece otra cosa que fue interpretada, que es el C0, pero era un C1, algo que viene de un nudo que me aparece con algo de conmutatividad. Digamos que es un nodo no conmutativo, eso lo pongo en su conmutativo. Digamos que es debido a la no conmutatividad, me aparece otro nodo.
el parámetro no común, realmente los índices corren hasta de 1 a 3, son 3 dimensiones. Como es no conmutativo, realmente me aparecen 6. Bueno, 3, pero otros 3, los negativos, entonces 3 nudos. Me aparecen 3 nudos y me aparecen otros 3, pero no los mismos. Entonces, es decir, debido a la no conmutatividad, lo que voy a interpretar ahora es. Bueno, ahorita, pero la idea es de que aquí, debido a la no conmutatividad, ese es el truquito fino de esto, nada más de que aparece un término neutro. Entonces ahora, en lugar de nada más ser dos nudos, lo que tengo son 6 nudos, en la parte de la no conmutatividad, que intersectan en un solo nudo, también lo que es mi fuente de campo, como una estira con una corriente, en el mundo no conmutativo lo que pasa es que se estira, en lugar de intersectarse con un nudo, se intersecta realmente con 6 nudos. Ahora el 2 se va a intersectar por 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, 36 nudos. Ahora el 3 va a ser 6 al cubo, ¿sí? Y así sucesivamente. Y me van a aparecer muchos nudos debido a que vivo en el proceso. Debido a que vivo en un mundo Entonces, básicamente, esa era la idea. Tengo mi curva C, mi nudo, donde viene mi corriente. Tener un campo tal de tipo, pues ahora en cero, digamos, ahora debido a la no conmutatividad, me aparecen ahora 3 nudos, bueno, 6, que se enlazan con este. El rojo ya es el orden cero. Y me aparecen otros 3 que son los que tienen la orientación opuesta, digamos, están los proyectos anteriores, los otros los que me aparecen. Entonces, ahora lo que me está causando realmente la no conmutatividad es cuántas veces estoy interceptando con estos nudos. Matemáticamente, ¿cuántas veces estoy interceptando? 6 nudos con el nudo que tengo aquí. Es decir, donde va mi corriente eléctrica para 6 nudos. Entonces, esta misma idea uno le extiende a él a la no conmutatividad de n al orden n. Lo que va a aparecer es que son 6n nudos aquí, son 3, pero realmente tengo los nudos opuestos, tengo 6 nudos a orden 1. A orden 0 tenía un nudo nada más, a orden 2 voy a tener 6 a la 2, y así sucesivamente voy a buscar la orden de los nudos, la cantidad de nudos que se están enredando. A lo mejor no se entiende matemáticamente, pero eso es lo que quería decir. Y escribo explícitamente lo que les comentaba ahorita, que para órdenes más altos, para orden n, en este caso va a tener 6 a la n y 1, y lo que se tomó LK es el último, ¿no? Es una abreviatura de referencias integrales, para no andar escribiendo, y me dicen, ¿qué tantas veces que en estos ciclos? Ya con eso, ya para no aburrirnos tanto con esto de los nudos. Ahora, otra aplicación que hicimos, aquí este ya no les platico la parte técnica porque realmente sí es bastante, es realizar este integral, es un integral funcional, digamos, sí es un poquito pesada para calcular, pero sí se puede hacer, nuevamente se hace de manera perturbativa porque no sé, las muchas integrales, son pocas las integrales de Fanta, se pueden calcular de manera exacta. Este integral de Fanta la calculamos de manera perturbativa, órdenes, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo es Twitter, Twitter era un físico que es famoso porque hizo cosas en matemáticas con descripciones físicas,
este, de hecho le ganas a la Beatriz. Jones, un tipo que también ganó la Beatriz, él es matemático, y él cae, son nudos a partir de, este, por ejemplo, hay muchos problemas de tener nudos entre ellos, por ejemplo, una distribución de tres nudos en la matemática, que sea, que tú veas el nudo en tres dimensiones, porque casi todo lo proyectan en dos dimensiones y analizan los diagramas planos. Ese era un reto matemático. Otro de los retos matemáticos es que hay muchos invariantes de nudos, pero cuando le ponen un espejo a un nudo, le ponen un espejo, no puede distinguir de su espejo, si usa el espejo. Entonces, no hay invariantes que detectar. Entonces, yo, si que si me detecta, esa es su imagen de espejo. Bueno, Wheaton, con una descripción, con esta descripción, con esta integral que estoy usando, él encontró los movimientos de Jones, y aparte de los que realizó, los problemas invariantes de Jones, etc. Donde básicamente lo que estoy haciendo es que la integral de Feynman, lo que definió que es la integral de Feynman, de la derecha de Sánchez, la WC se unió con U, que tenemos. Y de A es la medida de la integral de Feynman, es sobre el campo A. Es un integral sobre el campo, que no es un integral sobre el campo, sobre una variable, que son integrales funcionales, estas son funciones, no son integrales funcionales. Y él es el factor de normalización, porque estas integrales solamente divergen, o sea, que normalizar. Entonces, este, lo que nosotros propusimos para estudiar parte de la topología, ya estudiamos un poco de la geometría, ahora un poco de la topología. Entonces, este, lo que se nos ocurre es meter, aparte de este, bueno, este, este integral, lo único que hace es, lo va a generalizar un número conmutativo, a toda la zeta, a todo lo expando en términos de orden teta, pues todo el proceso borrico, que hace que la expansión de teta. A mi, y pongo mi línea justa en un ratito, y ahora pongo mis integrales. Como está muy complicado, lo que hicimos fue un ejercicio, ¿no? Primero poner el campo de norma, cuídalos para S2, que son problemas de Jones, pero a ver, nos complica mucho, porque es S2. Es un tema no conmutativo con una expansión infinita y además algo que no pone, que no es abeliano. Agarramos algo abeliano, pero a pesar de eso tiene una expansión infinita. Entonces, digamos como ejercicio, para ver si sí contribuye o existe contribuciones a la topología. Realmente estas integrales o estas teorías generales de las topologías, que no dependen de la media, porque están viviendo. Realmente no hay mucha física esta. Estos son los observadores, pero físicamente no me dice nada, está diciendo cosas matemáticas. Entonces, para no hacer ese cuento tan largo, lo único que agarro es lo calculamos a primer orden, en Wilson loop, porque segundo orden, bueno, sí lo que se puede calcular en Wilson loop, pero la integral se puede separar dos. Sí se puede hacer, pero está en la dosis. Entonces, ya tenemos el Wilson loop usual más la correlación debido al primer orden conmutativo. Sustituimos ahora la integral de Feynman que definí a primer orden conmutativo, me da esto. La integral de Feynman a primer orden conmutativo. Ahora nada me falta sustituir el Wilson loop a la integral de Feynman. Y eso es lo que defino como los polinomios de Jones a primer orden. Hago la integral y obtengo esto. Donde aquí aparece el polinomio de Jones a orden 0. Es el polinomio de Jones, entre comillas, porque este es el caso abeliano. En el caso no abeliano, realmente los polinomios de Jones son el caso que se mueve. Yo agrego un electromagnetismo. Y estas son sus correcciones. Aprender otro. Entonces, hasta ahí fue lo que analizamos. Digamos lo que estuvimos haciendo. Y si se fijan, hay una contribución que viene del término del primer orden conmutativo. Eso es importante porque era lo que queríamos analizar, si la topología que afectaba
digamos, la geometría sí me la afecta. Me parece que estos grids son estos lazos de mayor. Pero la topología podría ser que no me la esté cambiando. Y en cierto sentido, la topología en mi espacio de fondo no me la está cambiando. La que me está modificando es la topología en mi mundo. Realmente, porque es un variante del mundo. El nudo se aquí en el espacio. Entonces, esa integral, como ven aquí, me aparecen correcciones. Que lo que sí nos gustaría, bueno, ya como trabajo a futuro, en el tráfico, es analizar geométricamente o topológicamente esos términos, estos que aparecen. Que estos son como funciones especiales, digamos, así como polígonos de Yang, digamos, debido al nombre de ser el Winter. Es lo que nos aparece. Necesariamente, pero sí, como nos queda una serie infinita, pero es difícil de analizar exactamente qué es lo que estamos obteniendo. Lo que sí parece ser, de lo que hemos estado trabajando, parece ser que es finita esta contribución, entonces no tenemos forma de que se vaya a ser infinita, y que no tiene sentido poner un talento topológico que es infinita. O que no tendría mucho sentido, porque no me está diciendo nada, ¿no? Es pero para un topólogo, no sé. Un medidor que se clasifica. Entonces, en este caso, parece ser que sí nos dio una contribución y está modificando la topología del nudo realmente, que es algo que y era más o menos dispersa, porque les platiqué que si yo tengo un nudo y yo me meto un espacio no conmutativo, si meto el mismo nudo, como que ya no cierra, entonces tengo que meter algo para cerrarlo y eso es lo que nos está modificando la topología. Bueno, con esto termino. Espero que no haya sido muy tediosa ningún matemático. Bueno, lo que usted debe hacer es no presentar muchos cálculos ni nada del estilo. Y eso es lo que el trabajo que, bueno, el último trabajo que pronto realizaré. Bueno, ya lo tendremos. Gracias. Bueno, pregúntale, ¿sí? Porque a veces está un poco técnico, ¿no? Los demás preguntas las hacen solo también. Pero sí, yo no sé, alguna inquietud. Realmente en el fondo era el electromagnetismo. ¿Está directamente relacionado la no conmutatividad con los nudos? En este caso, más bien lo dijimos los nudos. Bueno, ¿o los utilizaste? Lo utilicé como una herramienta para ver si te puede dar más información del mundo. Realmente es eso. Sí, tengo mi nudo. Aquí ya sé qué me da. En este mundo normal. Para nosotros, el mundo ¿qué extra me puede dar la información? Y si nos da la información. Nada más que todavía no lo podemos interpretar. Sí, me está dando algo de esto. Yo tengo una pregunta, eso de no contabilidad con estabilidad se puede aplicar a otras cosas, por ejemplo, a figuras fuertes, débiles, no solamente a campo. Sí, claro. Cuando ya tomas el caso, yo tomé el caso abriano, uno, me puedes tomar el segundo, es para poder. De hecho, se me olvidó comentar el funcional ese de los problemas de ese, para esos dos, es el mismo que usa la función de los. Y de hecho, no de eso, pero de cosmología, porque ahí sí hay campos que hacen muy fuertes. Qué bueno. ¿Tú dijiste lo mismo? Se relacionó más con el cuántico y con el poder de volver que tenemos acá. Sí, yo creo que sí. O bueno, al menos sí, lo de todos sí. Ah, pues aquí a la definida de más con el cuerpo. Y el amor es un ser de cuerpos. Mamá, ¿me están jugando cartas en ellos? ¿Una otra pregunta? ¿Puedo ver la aplicación del efecto Hadamard-Mohs? Es que más o menos estiman por las expresiones analíticas que se puede encontrar, pero tiene un campo magnético muy fuerte. Sí. Y con esto, por ejemplo, el pulsar, que
definido casi básicamente como un solenoide, pero con un campo fuerte, podrías a partir de aquí hacer, por ejemplo, un análisis, si tú haces, si quisieras hacer el mismo efecto, hagan un poco, por ejemplo, de un experimento con electrones atravesando un pulsar y ver los años. Sí, nada más que alguien que sea más astrofísico que me ayude. Sí, no, pero eso se puede decir. Sí, no se lo veo todo. Como el laboratorio. Ajá, como un laboratorio. Sí. Sí, yo creo que sí podría ser un lugar. De hecho, bueno, Julio ahorita nos está acabando, me pide. Él trabajó en el modelo estándar ahorita con el modelo estándar, ¿no? Como. Sí, y ellos creo que se hicieron predicciones. Imágenes. Ah, sí, pero yo creo que no sé si mencionamos. Él con este, cuando sí, sí, sí. Pero la verdad, yo sé que es como y esto que me dices, sí, sería una idea para probar este, el efecto Bowman. Para ver efectos, pero no sé si se puede ver, pero me hace una respuesta. Entonces, te agradezco nuevamente al doctor. Gracias. Entonces, lo esperamos el próximo jueves.